Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto saludarles por este medio de nuevo. Les pido, por favor, buenas tardes, compañeros. Por favor, solicitando si me pueden ver, si me pueden escuchar sin ningún inconveniente aquí por el chat de YouTube. Excelente, Marlon. Muchísimas gracias por la confirmación. Buenas tardes. En ese sentido, pues vamos a empezar con toda confianza. Bienvenidos una vez más al curso de cultivos 3 frutales. Estamos ya sobre la semana número 10, una clase más y entonces estarán listos para el segundo examen parcial. El tiempo está pasando, pero muy rápido. Vamos a abordar el día de hoy la segunda parte de las técnicas de cultivo que empezamos a ver la semana anterior. Y pues el objetivo es que podamos exponer sobre los procesos de fertilización en árboles frutales y los factores que influyen en la absorción de nutrientes. Por supuesto, estamos hablando aquí de la fertilización. Pues de agroquímicos, ¿verdad, muchachos? Estamos hablando de los abonos, los fertilizantes que vamos a utilizar, no así del proceso de fertilización natural o polinización cruzada, ¿verdad? No estamos hablando de este tema en ese momento. Cuando estamos hablando de plantaciones frutales, muchachos, es importante que en los planes de fertilización, pues estemos abordando algunos aspectos muy importantes y que tienen que ir incluidos dentro de la planificación. Vamos a hablar puntualmente. Permítame. Sí, vamos a hablar puntualmente de satisfacer los requerimientos nutricionales. Recuerden que los árboles son seres vivos, al igual que nosotros, están requiriendo una dieta, ciertos nutrientes, ciertos minerales que les van a permitir crecer y desarrollarse de manera óptima. Cada cultivo, cada variedad, cada especie de árbol frutal tiene diferentes requerimientos nutricionales y nosotros pues deberíamos tener conciencia de ello. Probablemente no tenemos la necesidad de ser enciclopedias andantes, es decir, que tengamos en todo momento todo el conocimiento, pero deberíamos entender a dónde poder investigar los diferentes requerimientos nutricionales de una plantación, porque habrán algunos cultivos que van a necesitar en algunas fases cruciales de su desarrollo ciertas dosificaciones de fertilizantes que les ayuden a fortalecer sus procesos fisiológicos. De hecho, pues el 100% de fertilizantes que se utilizan en la agricultura, pues tienen definitivamente un impacto en la fisiología de la planta. ¿Qué es la fisiología? Pues es la ciencia que estudia los procesos, las interrelaciones que hay entre órganos y tejidos y que provocan o permiten el buen desempeño de las plantas. En ese sentido, entendemos que los requerimientos nutricionales pues permiten a las plantas tener un estado saludable y entonces desarrollarse a plenitud. Mantener un adecuado equilibrio entre la actividad vegetativa y la productiva, pues en el entendido de que las plantas o los árboles frutales tienen una etapa en la que no producen frutos, prácticamente estamos hablando de los primeros 2 o 3 años, son los tiempos o el periodo de tiempo en el cual el árbol está
en una actividad meramente vegetativa, es decir, está desarrollando tejidos, órganos, hojas, etcétera, está creciendo para después trasladarse a la etapa o a la fase productiva. Justamente cuando después de la floración, pues aparezcan los primeros frutos, los primeros ensayos de producción y posteriormente, con el paso de los años, esa fase productiva se va a ir estabilizando para tener entonces producciones más constantes. Deberíamos incluir también un esfuerzo por disminuir los costos de las aplicaciones de fertilizantes, pues número uno, tomando en cuenta que los fertilizantes no son baratos, es decir, a pesar de que hay mucha variedad de fertilizantes en el mercado, pues entendemos que cada uno de estos productos implica un costo de producción que va a disminuir las utilidades o las ganancias del negocio o del proyecto productivo. Entonces, no se trata de que fertilicemos cada vez que tengamos pues intenciones de fertilizar, sino que realmente se haga de una manera estratégicamente planificada, principalmente en los estadios cuando la planta más lo va a requerir. Puede ser, por ejemplo, una fertilización para inducir la floración, una fertilización para inducir la formación o producción de hojas, por ejemplo, o cuando ya estemos próximos al cuajado de las flores para obtener los frutos. Reducir los riesgos de pérdidas por lixiviación y los costos e impacto ambiental. Recordemos que hay diferentes técnicas de fertilización. Puede haber una fertilización granulada, puede haber una fertilización foliar, puede haber una fertilización por riego. Entonces, dependiendo de qué método elijamos para fertilizar, así será la eficacia del método. Y pues si estamos hablando de las lluvias, recuerden ustedes que es cierto que permiten solubilizar, por ejemplo, los fertilizantes granulados, pero también tiene el agua la capacidad de lixiviar los nutrientes. ¿Qué es la lixiviación? Pues lo voy a escribir aquí en el chat. Hay tres términos que me gustaría que ustedes investiguen por su cuenta, como buenos agrónomos que son. Investiguen, por favor, percolación, por una parte, también lixiviación. Y también infiltración. Pues van a ser tres términos agronómicamente utilizados o aplicados en la agricultura, pero que tienen diferente significado y tiene que ver pues con esto que estamos hablando en este momento, ¿no? Percolación, lixiviación e infiltración. Los costos e impacto ambiental, pues recordemos que los fertilizantes, si bien es cierto que ayudan a mejorar el crecimiento de las plantas, recordemos que también pueden cambiar las características del suelo, también pueden los nutrientes llegar hasta los mantos acuíferos, a los ríos que están aledaños al cultivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las prácticas de fertilización, porque no solamente podríamos buscar el beneficio del cultivo, sin querer también podríamos estar contaminando el ambiente. La mayoría de los nutrientes, sobre todo nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, boro y manganeso, se almacenan como reservas en los botones, el tronco y las raíces de los árboles. Recordemos que las plantas utilizan un mecanismo natural para almacenar los nutrientes y que los van a ir utilizando poco a poco conforme los van requiriendo. Entonces, los tejidos parenquimáticos muchas veces son tejidos de reserva en los cuales los nutrientes pueden quedar almacenados a nivel celular y las plantas los van a ir pues utilizando poco a poco. Los nutrientes se movilizan terminando el invierno, porque recordemos que la lluvia es uno de los principales factores meteorológicos que contribuyen en esta actividad, para dar energía a la temprana producción foliar, es decir, hojas, crecimiento, la floración, el cuajado y el crecimiento de frutos. ¿Qué es el cuajado? Pues es el tiempo que transcurre desde que la flor comienza
a transformarse en un fruto después de la polinización, ¿no? Además, una cantidad significante de nutrientes son absorbidos por los árboles, se reciclan también en el suelo como resultado de las podas, los aclareos y las hojas caídas. La semana pasada justamente estuvimos hablando de la importancia de las podas y toda esa hojarasca, toda esa biomasa que cae al suelo, recordemos que también tiene nutrientes almacenados en sus tejidos y conforme pasa el tiempo y se van descomponiendo estos materiales, pues esos metabolitos de nuevo regresan al suelo y pueden estar disponibles en el futuro para otros cultivos. He ahí entonces la importancia de incorporar materia orgánica y de utilizar pues cierta proporción de los rastrojos para poder reciclar los nutrientes. Aunque pues también cabe mencionar que en los rastrojos, es decir, en los residuos de las cosechas anteriores, también pueden existir focos de contaminación por plagas y enfermedades. Entonces hay que tener presente esto también, porque no todo en exceso es bueno. O aquellas cosas que aparecen o que aparentan ser buenas no necesariamente lo van a ser. Hay que tener criterios y, por supuesto, métodos para manejar absolutamente todo lo que tiene que ver con la agricultura. Las plantas que gastan la mayor parte de su energía en el crecimiento de hojas, vamos a decir entonces que son plantas vegetativas, prácticamente todas las plantas son vegetativas porque están produciendo hojas en alguna fase de su vida y pues en algún momento algunas van a producir también flores y posteriormente frutos. Las plantas con crecimiento vegetativo no logran producir suficientes frutos para lograr entonces una alta producción. Significa entonces que necesitarán muchos nutrientes para mantener ese follaje, las plantas ornamentales, por ejemplo, que no producen flor, sino que producen nada más follaje, pues esas también necesitarán nutrientes. El nitrógeno, el calcio, el potasio son los elementos que más se consumen por parte de los frutales de hueso, es decir, aquellos frutales que se caracterizan por productos en forma de drupa, exigen grandes cantidades de calcio que son necesarios para apoyar una buena producción frutal. La mayoría se absorbe durante tempranas fases de desarrollo. Como resultado, la remoción anual por el cultivo es alrededor de 0,25 kilogramos por tonelada de fruta. ¿Qué significa esto? Pues que una plantación frutal va a estar utilizando los nutrientes que se quedan almacenados en el suelo y los va a ir gastando hasta 0,25 kilogramos por tonelada de fruta. Es decir, es una relación nada más teórica, ¿verdad? Los guindos son los frutales de hueso con más requerimiento de calcio. Así como nosotros los seres humanos necesitamos calcio para poder formar el sistema óseo, también las plantas necesitan el calcio, pero para tener frutos mucho más consistentes. El nitrógeno es fundamental para impulsar el desarrollo temprano del árbol, por eso es que se suelen utilizar algunas plantas fijadoras de nitrógeno en el suelo para que quede un buen banco de reserva de nitrógeno en el suelo. Sirve para producir hojas, frutos, huertas de frutales de hueso. Contienen más de 200 gramos de nitrógeno por árbol. La remoción de nitrógeno en frutales de hueso es más alto que el calcio, con hasta 1,5 kilogramos de nitrógeno por tonelada de fruto por año. Una práctica común es aplicar nitrógeno en dos diferentes estadios de desarrollo. Una primera aplicación se hace durante la floración primaveral para sacar el máximo del cuajado y luego del crecimiento del fruto y hojas durante el verano. La segunda se hace en el otoño, después de la cosecha, para maximizar las reservas en el árbol. ¿Por qué? Porque cuando el árbol ha sido cosechado, pues una gran cantidad de energía se ha gastado y el árbol necesita reciclarse, necesita renovar esas energías por medio de una segunda fertilización. También los microelementos son fundamentales. Estamos hablando de manganeso, boro, cobre, molibdeno, hierro, cloro, zinc, silicio, níquel.
son micronutrientes que los árboles necesitan, cantidades de micronutrientes necesarias para satisfacer la producción y la calidad. Por supuesto que no van a ser tan requeridas como los macronutrientes, pero sí se necesitan esas pequeñas proporciones porque muchos microelementos son catalizadores de muchas reacciones químicas en la fisiología de la planta. Entonces, aunque no son tan esenciales, sí juegan un papel importante en procesos fisiológicos. Micronutrientes que en más cantidad se requieren, pues son el hierro, el boro, el zinc y el manganeso. El boro y el zinc son particularmente importantes para la floración y el cuajado de los frutos. El cobre, por su parte, es necesario en cantidades muy pequeñas para la calidad de la piel de los frutos y también para disminuir la probabilidad de que los frutos se agrieten. Muy bien, aparte de los nutrientes, de las vitaminas que se necesitan o de los minerales que necesitan las plantas para poder desarrollarse, también otros factores se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, la edad de los árboles. No es la misma exigencia en requerimientos nutricionales que exige un árbol frutal, por ejemplo, de 10 años de edad, en comparación al mismo árbol en sus primeros años de vida. Lógicamente entendemos que en los primeros años un árbol está tratando de crecer, está tratando de ser vigoroso, está tratando de ser frondoso, por lo tanto está exigiendo mucha demanda de energía. Cuando el árbol ya alcanzó la adultez, pues su energía se va a consumir de manera distinta porque ahora se va a concentrar ya no para formar ramas o para formar hojas, sino que va a estar concentrándose en la producción de frutos. Entonces, repito, las exigencias nutricionales de los árboles no siempre va a ser la misma, va a ir modificándose conforme van creciendo en edad. La densidad de la plantación, de lo cual hablamos también en alguna ocasión, es importante para determinar la mejor época de fertilización. Recordemos que algunas plantaciones se pueden fertilizar a mano, es decir, por el sistema manual o mecánico, con mochilas de aspersión, por ejemplo. En otras va a ser necesario colocar algunos aspersores de gran potencia. Y en otras plantaciones, pues dependiendo de los recursos que se tengan en la finca, pues inclusive se podría fertilizar por medio de avionetas. Entonces, todo esto, este método, esta selección del método va a depender también de la densidad de plantación. También va a depender de la época del año. No es lo mismo fertilizar en época de lluvia que en época de sequía. Porque, pues dependiendo del tipo de fertilizante que se elija, así va a ser la eficacia también del agua de la lluvia. Si, por ejemplo, fertilizamos granularmente al pie, como se dice, al pie del árbol, estamos intentando que todo ese fertilizante granulado, pues penetre en el área donde está la mayoría del bulbo radicular. Sin embargo, si viene una fuerte lluvia inmediatamente después de la fertilización, pues lejos de que ese fertilizante llegue hacia donde queremos, muy probablemente se va a lixiviar, se va a lavar y se va a escurrir por la superficie terrestre. Y entonces, en lugar de estar fertilizando, solo vamos a estar perdiendo nuestro dinero. También, si es una época muy seca y vamos a aplicar un fertilizante granular, por ejemplo, pues probablemente no vamos a tener las condiciones idóneas para que ese fertilizante se pueda solubilizar. Entonces tendríamos que tener algún sistema de riego localizado o por aspersión que nos permita solubilizar ese material. Entonces, pues a esto me refiero, la época del año es muy importante también para determinar cuál es el momento propicio. La localidad también forma parte del análisis. Recordemos que las condiciones meteorológicas de una región y otra son muy diferentes. No es lo mismo la temperatura o las condiciones climatológicas del norte con respecto a las del sur o las de oriente con respecto a las de occidente. Entonces, dependiendo la localidad geográfica en la que estemos, así también tendremos que programar
la fertilización. Hay lugares que son muy calurosos, hay lugares también que son muy fríos y la fertilización, la eficacia de la misma depende también de la temperatura, de la humedad, etcétera. Carga productiva, pues hay que determinar cuál ha sido pues el comportamiento de los últimos años de nuestra plantación. Si estamos hablando de una plantación adulta que ya ha tenido producciones anteriores, pues hay que determinar el fenómeno de la becería, como lo dijimos en las clases anteriores. Es aquel fenómeno que determina que unas plantas en un año van a producir bastante y en el otro no necesariamente van a producir tanto. ¿Por qué? Porque hay un consumo energético por parte de la planta que necesita ser renovado con el tiempo. Entonces hay que tener mucha atención, hay que poner mucha atención cuál ha sido el comportamiento productivo de la plantación para no exigirle más de la cuenta, porque entonces lejos de obtener una plantación productiva, tendríamos una plantación estresada. Las lluvias. Son importantes las lluvias para los métodos de fertilización o las actividades de fertilización, pues definitivamente sí. Aunque las lluvias puedan representar para el hombre algunas dificultades en el manejo agronómico, como por ejemplo meter mecanización agrícola en un terreno empantanado, pues resulta algo complicado de manejar, ¿no? Sin embargo, las plantas sí necesitan el agua de lluvia para poder sobrevivir. Esa es una de las razones por las cuales se espera con ahínco y con mucha ansiedad la venida de las lluvias en diferentes territorios del país para que éstas puedan entonces cubrir las necesidades hídricas de los cultivos. El problema es que el fenómeno climático, el cambio climático ha sido tan inestable que en algunos lugares que se esperaban lluvias, pues todavía no ha llovido. Hace poco en las noticias estábamos escuchando que en Jutiapa pues todavía no han caído lluvias, o por lo menos no tan significativas como para que puedan alimentar a las plantaciones. Si alguno de ustedes que me está escuchando es de Jutiapa, pues aquí por favor pueden escribir su opinión al respecto para determinar esto que estamos platicando. Las plantas, perdón, las lluvias también tienen efectos en las plantas que les ayudan a potencializar su crecimiento. La importancia de la lluvia para las plantas recae en la necesidad natural de este recurso para poder realizar el proceso de fotosíntesis, por el cual, pues como ya lo sabemos, deberíamos saberlos a estas alturas de la carrera, muchachos, la fotosíntesis es el proceso químico por medio del cual las plantas transforman la energía del sol y el dióxido de carbono y el agua, pues lo convierten en glucosa y oxígeno. ¿Glucosa para qué? Para la formación de ATP, que lo van a transformar en energía aprovechable por las células y así entonces desarrollar sus actividades fisiológicas. Y el residuo de este proceso, que para las plantas no tiene ninguna utilidad, el famoso oxígeno, pues es lo que a nosotros nos permite sobrevivir. De esa manera, pues se crea una simbiosis entre las plantas y el hombre. El hombre le provee dióxido de carbono a las plantas y las plantas nos proveen oxígeno. Además, el agua de la lluvia se considera inclusive más pura y más limpia que el agua que usted tiene ahorita en el garrafón de agua pura. Yo le preguntaría a usted, y usted con toda libertad, por favor, respóndame aquí en el chat de YouTube. Si usted en este momento capturara un vaso de agua de lluvia, así, directamente con un vaso, ¿usted se atrevería a tomarse ese vaso de agua de lluvia? ¿Sí o no? ¿Por qué? Mientras ustedes responden, pues sigamos con la clase. ¿Es buena el agua de lluvia para la agricultura? Pues en alguna medida, sí. El agua puede ser buena para las plantas, el agua de lluvia, ya que como mencionamos, aporta más beneficios que cualquier otra fuente de agua. Además, al ser natural, contribuye a que las plantas se hagan más resistentes ante diversas adversidades como las inclemencias del clima. Y pues a esto le llamamos la resiliencia de los ecosistemas,
porque los mismos factores naturales propician que las plantas puedan adquirir resistencia ante las adversidades. Los factores de riesgo también se deben considerar al momento de permitir que los cultivos reciban el agua de lluvia. Entre los más peligrosos, quizá podría ser el exceso de humedad, porque el exceso de humedad puede tener dos consecuencias. Número uno, si el agua queda inundada sobre el terreno, pues las raíces se ahogan, no pueden respirar y por lo tanto la planta puede perecer. Y además también un exceso de humedad es el ambiente propicio para algunas enfermedades como hongos y bacterias que pueden causar enfermedades también en las plantas. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto, muchachos? Que el buen agrónomo tiene que tener la balanza bien medida, porque sí es cierto, se necesita que exista agua para que las plantas puedan sobrevivir, pero también tengo que eliminar el exceso de agua para que esa misma humedad no me provoque problemas de enfermedades. Entonces, si se habla, por ejemplo, de de establecimiento de sistemas de riego en una plantación de árboles frutales, porque definitivamente tengo que llevar el agua, tengo que garantizar que el agua esté disponible durante todo el ciclo de vida de la plantación. Pero a veces no se habla del sistema de drenaje también que se debe buscar para eliminar las aguas en exceso que puedan propiciar enfermedades. Entonces, por favor, tip para usted, agrónomo de campo, piense en el sistema de riego más adecuado, pero también en el sistema de drenaje más óptimo. ¿Vamos bien, muchachos? Vamos a ver aquí respuestas. Hoy están en silencio, muchachos. Me gustaría, por favor, que participaran. Yo sé que ya por la hora están un poco pasivos, sin embargo, pues me gustaría propiciar la participación en clase. ¿Qué pasa cuando hay exceso de agua, de lluvia en las plantas? ¿Será esto bueno? ¿Será esto malo? Pues definitivamente todo en exceso es malo. Inclusive nosotros los seres humanos, si bebiésemos 4 o 5 litros de agua en un solo instante, pues podríamos intoxicarnos. Inclusive podríamos morir por intoxicación, aunque usted no lo crea. No por el hecho de que es agua, no crean ustedes que es insignificante, no deja de tener componentes químicos que pueden reaccionar de manera tóxica con nuestro cuerpo. Entonces, lo mismo sucede con las plantas, también se pueden intoxicar por un exceso de agua, sobre todo por inanición. Vemos ahí en la fotografía un terreno que ha quedado empantanado, inundado, y por lo tanto, pues las raíces no pueden respirar. Por supuesto que hay otros cultivos que sí prefieren estas condiciones, como por ejemplo el arroz, que necesita grandes cantidades de agua para poder crecer, pero tienen un mecanismo distinto de respiración que no tiene nada que ver con los árboles frutales. Entonces, por favor, no se confundan, hay cultivos que sí necesitan o soportan grandes cantidades de aguas inundadas, pero no necesariamente todos los cultivos, ¿no? Una señal de alarma que debe tener en cuenta es si el agua se estanca demasiado tiempo sobre la tierra, porque eso nos va a dar pauta de entender de que de que el suelo tiene poca capacidad de retención y por lo tanto su estructura me está diciendo de que ya no puede soportar el agua, por lo tanto se está quedando inundada. Si el terreno no tiene inclinación, si es muy plano, por ejemplo, pues el agua se va a quedar encharcada y eso va a provocar problemas. Si el terreno es inclinado, pues por escorrentía superficial el agua va a fluir y probablemente no voy a tener tanto problema, pero no es la excepción. Para evitar que esto ocurra, pues es buena idea desactivar los sistemas de riego durante las temporadas de lluvia, porque se dice agronómicamente que el mejor recurso hídrico que puede disponer una planta para sobrevivir no es el agua que viene del río que usted está jalando con tuberías para proveerle a la planta. El mejor recurso hídrico que la planta puede tener es el agua de lluvia.
¿Por qué? Porque el agua de lluvia está enriquecida con ciertos minerales que provienen de la misma atmósfera, como por ejemplo el dióxido de carbono, que va formando otro tipo de ácidos como el ácido carbónico, que es muy esencial para la planta. A ver, ¿qué responde por aquí Isaí? Perdón, Xiomara Gutiérrez. Ella dice que sí. ¿Por qué usted se tomaría el agua de la lluvia, Xiomara? Isaí dice que no se atrevería, ya que puede consumir agua de lluvia ácida debido a la contaminación. Ah, muy bien. Entonces ahí ya comienzan a haber otros criterios, ¿no? Es decir, tal vez sí se la tomaría, pero si usted tuviera la garantía de que esa lluvia no es ácida, pero si lo es, pues su criterio es muy válido, Isaí. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cómo hacían las personas de antes de que se descubriera que el agua se debería hervir para descontaminarla? Por supuesto que muchas personas antes se adquirían muchas enfermedades, mucho más que ahora, pero precisamente por falta de sanitización. Pero las personas de antaño no hervían necesariamente el agua para poder sobrevivir. Me estoy refiriendo al hombre primitivo, ¿verdad, muchachos? ¿Cómo sobrevivieron los primeros hombres en la tierra si no fue consumiendo el agua de los ríos, el agua de los lagos, que no necesariamente tenían un sistema de purificación? Entonces, el agua de lluvia también se convertía en un recurso de consumo que los seres humanos tenían para poder beber. Los animales inclusive, pues beben agua de los ríos sin ningún problema. Y el agua de los ríos, pues, de alguna manera, también tiene un sistema natural de purificación, porque todas las piedras que están en los ríos, en donde el agua fluye, sirven también como un mecanismo de filtro que va descontaminando, pues, en alguna medida, tampoco 100%, no es infalible, pero en alguna medida va disminuyendo esta contaminación. Si me preguntan a mí, pues sí lo haría si fuera un aspecto de sobrevivencia debido a muerte, por el hecho de que, como bien lo dijo Isaí, pues puede tener algunos componentes que no sabemos precisamente de dónde vienen. Recuerden que el agua de lluvia, pues viene de las nubes y esas nubes vienen desde otras partes donde probablemente hayan altos índices de contaminación urbana. Entonces, es diferente. ¿Qué nutrientes tiene el agua de lluvia para las plantas? Las propiedades del agua de lluvia para las plantas son en gran parte gracias a su nivel de acidez, ya que contienen pequeñas cantidades de dióxido de carbono que absorben de la atmósfera, produciendo así pequeñas cantidades de ácido carbónico de baja concentración. Las plantas absorben este ácido, lo que posteriormente se ve reflejado entonces en un crecimiento acelerado. Los macronutrientes son otro de los grandes aportes del agua lluvia. Su capacidad permite a las plantas aprovechar mejor el nitrógeno del suelo, el cual contribuye en gran medida al desarrollo saludable de las plantas. Puede suceder con frecuencia que las plantas queden con un sobrante de fertilizante. Las lluvias, en este caso, son aliadas para poder solubilizar esos excedentes de fertilizantes para que se puedan diluirlo. En este cuadro que observamos en pantalla, podemos analizar algunos elementos que son esenciales y otros que no son tan esenciales. Ojo, que no estoy diciendo que no sean importantes, simplemente estamos clasificándolos según su total o parcial esencialidad para las plantas. A ver, fijémonos en el grupo de la izquierda. Para todas las plantas, en cantidades relativamente grandes, las plantas necesitarán carbono, hidrógeno y oxígeno. También nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. ¿De dónde extraen estos nutrientes? Los primeros tres, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, las plantas lo extraen mayoritariamente del aire. Y los siguientes provienen del suelo.
al igual que el hierro, el manganeso, el boro, el molibdeno, el cobre, el zinc y el cloro. Por esa razón es que se dice que es tan importante conservar la fertilidad de los suelos, porque son el principal banco de recursos que tiene la planta o el árbol para poder abastecerse de nutrientes. Y para algunas plantas del lado derecho, en cantidades relativamente pequeñas extraídos del suelo, tenemos el sodio, el silicio, el cobalto y el vanadio. Pues ahí observamos entonces que las principales moléculas esenciales que necesita la planta son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Métodos de control del estado nutritivo de la plantación frutal. Debemos considerar otros dos aspectos importantes, si no son tres. Número uno, pues analizar periódicamente los suelos. Para una plantación frutal que tiene un promedio de vida de 15 a 20 años de edad, hacer un muestreo cada 3 o cada 5 años del suelo nos puede determinar el éxito de la productividad de la plantación. Hacer un análisis, por ejemplo, implica corregir la textura, evaluar la capacidad de intercambio catiónico, que es la eficiencia que puede tener la zona radicular para intercambiar iones, el nivel de pH, la cantidad de materia orgánica, la cantidad de carbonato de calcio, que es natural, se encuentra de manera natural en el suelo. Y tal vez análisis más frecuentes, más cortos, tal vez del tipo anual, podríamos evaluar los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y pues de alguna manera también complementarlo con un análisis material vegetal, es decir, un análisis foliar para determinar el orden mineralógico de las hojas. Recordemos que un árbol frutal se comporta distintamente que una hortaliza, que tiene un ciclo de duración mucho menor, por lo tanto los análisis tienen que ser más regulares. Y pues dependiendo de los resultados de estos análisis, plantearemos o vamos a planificar correcciones de deficiencias y excesos por medio de diagnósticos, por síntomas, análisis de suelo o análisis foliar. Algunas deficiencias nutricionales principalmente ocurren por potasio, zinc y hierro. Cada una de ellas tiene diferentes manifestaciones físicas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver de manera muy, muy superficial la función de algunos micronutrientes. El zinc, por ejemplo, interviene en la formación de hormonas que afectan el crecimiento de las plantas. El boro se relaciona con el transporte de azúcares en la planta. El hierro es necesario para la formación de clorofila. El cobre es un catalizador para la respiración y constituyente de enzimas. El manganeso influye en el aprovechamiento del nitrógeno. El molibdeno es importante en la síntesis de proteínas y en la fijación simbiótica del nitrógeno. El cloro, en cantidades normales, no causa fitotoxicidad. Interviene en la turgencia celular. El níquel es un micronutriente olvidado que actúa en la ureasa, que es una enzima. Es un elemento que se debe aportar en cultivos de alto contenido de ácidos grasos, como por ejemplo las nueces, los pistachos, otros frutos secos. Métodos de aplicación de fertilizantes, ya lo mencioné, podemos aplicar fertilizantes a la zona radicular o al suelo de manera localizada, puntualmente en el pie del árbol o al boleo, que implica una fertilización más aleatoria. Fertilizantes focalizados o foliares directamente a las hojas, que son fertilizantes líquidos en su mayoría, y la fertirrigación, que son granulados que se van incorporando en los sistemas de riego a través de las mangueras de aspersión. Objetivos a tener en cuenta en la aplicación de fertilizantes, pues lógicamente conseguir el máximo rendimiento aplicando la menor cantidad posible de fertilizantes, es decir, optimizar los recursos financieros que disponemos para obtener la mayor productividad al menor costo económico posible. Conseguir el mínimo impacto ambiental posible porque sabemos que los fertilizantes tienen un nivel de residualidad
no solamente para el suelo, sino también para los productos de consumo humano. Y muchas veces son motivo de rechazo cuando los productos tienen trazas de residualidad por los fertilizantes utilizados. Muy bien, muchachos, aquí lo vamos a dejar. Espero que la clase haya sido pues entretenida para ustedes. Lo vamos a dejar hasta aquí y pues les agradezco la atención. Les deseo a todos una excelente semana y estamos en contacto.